Buenos días, hermanas, hermanos y hermanes. Es la hora de hacer tap, tap a la pantalla y compartir, porque eso es lo importante en estas transmisiones. Ha llegado el momento de necesito una amiga. ¿Quién no necesita una amiga, hermana? Pero una amiga sincera, que te hable al huevo, que te hable a la cara, que no se esconda para decirte las cosas y lo más importante, que te lo diga de frente, como mucha gente ya no sabe hablar. Yo siempre les digo a los que hablan de mí, a mis espaldas, están bien, ese es su puto lugar, allá atrás, porque adelante de ustedes voy yo. No es fácil ser amigo. La gente quiere ser tu amiga para enterarse de tu vida, pero no para ayudarte, no para empatizarte con tu dolor. Simple, sencillo y llanamente, ¿por qué? Por el morbo, nada. Y verás dentro de esta transmisión en alguna llamada a alguien, ¡ay, ya cuélgale! ¡Ay, ya esto! ¿Sabes por qué comentan eso? Porque no saben ser amigos, no saben escuchar. Simple y sencillamente el morbo los mueve. ¿Necesitas una amiga? Manda un mensaje de texto, mi cielo. 913-406-8659. Y entonces, mi cielo, tú y yo tendremos una plática de amigas. Pero las verdaderas amigas, no las churpias, no las que según quieren ser tus amigas, pero para ver qué consiguen de ti. Porque sí me ha pasado. Esas amistades que saben que tú ves lo que otros no ven, que tú tienes ese regalito. Ay, me gustaría platicar contigo. De esas amistades no ando buscando, hermanas, porque necesito una amiga es para escucharnos lo que nos pasa. No es necesito una bruja, no es necesito una vidente. ¿Pero qué crees? A esta amiga le caga que sus amigas le echen mentiras y cuando las pesco en mentiras, hermanas, no hombre, no andan soportando, ¿viste? 913-406-8659 y tú y yo estamos en contacto. Hola, Jessy. Hola, Gedionda, ¿cómo estás? Ay, bien, bien, ¿y usted? ¿Ya te bañaste, hija de la chingada? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¡Ande! Y pegando toda lionda. ¡Qué horror! ¿Cuántos días tienes que no te bañas, hermana? Ay, no, no, no. Ayer me bañé, pero ya hoy me toca, ¿sabes? Todos los días. Ayer me bañé, pero ya hoy me toca. Es en serio. ¿Pero por qué no te bañas dos o tres veces al día? Ah, no, sí, claro. Ayer me bañé temprano y en la noche, pero ya hoy no me he bañado. Pero, a ver, definamos temprano. Para mí son las 10 de la mañana. ¿Qué horas son para ti? Normalmente siempre me baño. ¿Qué horas son para ti? Aquí ya son las 11. Imagínate cómo apeste esa pinche cueva, hermana. ¡Qué horror! Ay, no te vean los gatos porque te corretean, mamona. Oye, ¿y qué me cuentas, hediondita? Mi pequeña Pepa Le Pew. Ay, no. Mis ojillitas, ande, no. Ay, no, yo estoy muy feliz de que me haya llamado. Disculpa. ¿Qué le cuento? Muchas cosas. Mm. Pero vamos a contarle una de tantas. Yo no sé cómo empezar. Ya que me pone nerviosa. Se empieza por el principio. Yo sé. Okay. Oye, lo que dice el otro pendejo, que tú no te habías petateado, no, me quedé para partirte en tu madre y quitarte lo pendejo. Baboso, el otro estúpido. Y luego. Ay, no, Jessy, no, lo siento, voy a tener que dejarla porque mi niña aquí está. ¡Ay, no! Ya que empiezan esos mocosos, ¿no, hermana? Como ay, él no tiene clases, entonces. ¡Ay, no! ¿Qué culpa no, tenemos no, nosotros, no, los papás, de que los pinches maestros no tengan clases? ¡Ande, no!
Lo bueno que la hermana corrió a tiempo. Ande, no. En serio. Ande. Es que, güey, uno no puede hablar delante de los chamacos. Porque luego agarran ideas. ¿Bueno? Le dijo la mula al freno, ¿cómo estás? Hola. Mucha pincha risa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues no tan bien como tú, pero ahí la llevo. ¿Qué me cuentas? Pues muchas cosas. Se iba a estar como la otra, de muchos no dijo nada, te escucho. Pues yo quiero como hablar de algo en particular que me pasó y siento que no sé cómo avanzar. ¿A poco? Pues o con sea, los pies, güey, para adelante, bien. Se avanza para enfrente, para atrás se regresa. Lo sé, pero siempre que está en mi mente y no sé cómo puedo avanzar. ¿Qué edad tienes, caracolito del mar? 25 años. Ah, sí, entonces sí te queda bien lo de caracol, por lenta y babosa. Oye, y luego te escucho, cuéntame. Pues, haz de cuenta que cuando yo era muy pequeña, mis papás vivían en Estados Unidos. Ajá. Y a mi papá lo deportaron hace años, cuando yo tenía como 6 años. Ajá. Y nos fuimos a vivir a México. Y cuando nos fuimos a vivir a México, con la familia de mi papá, porque mi mamá andaba en las drogas, ella perdió la custodia total de mí. Resulta que mi papá no era mi papá y toda su familia me trataba horrible, pero muy, muy mal. Okay. Me decían de cosas, me humillaban, me golpeaban. Mi papá se juntó con otra mujer, hizo otra familia. Y yo hasta ese día siento, o sea, ellos siempre me culpaban a mí. Decían, tú eres la que es mierda. Tú eres la que no, nadie te quiere. Aquí nadie te quiere. Y llegaban a la casa y me decían, bastarda, tíos, tú eres una bastarda, tú eres esto, tú eres lo otro. Desde muy pequeña, yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi abuela, le decía, abuela, ¿qué es bastarda? ¿Qué es eso? Y mi abuela me decía, pues es alguien que no es hijo de alguien, pero tú sí eres hija de tu papá, ¿no? Y mi papá nunca... Pinches nunca abuelas, ¿verdad? ¿Cómo las quiere uno? Algunas. Uh-huh. Ay, porque hay otras que son como el diablo. Y luego... Sí. Tuve una tía que me hizo lo peor. Y siempre pienso en ella, o sea, siempre. Y yo ya tengo 25 años, vivo con mi novio súper bien, vivo súper, pues. Pero una tía sí me hizo algo... que siento yo que no puedo perdonar. ¿Qué te hizo tu tía que no le puedes perdonar? Ella me encerró en una cárcel por 3 meses cuando yo tenía 17 años. Uh-huh. Y yo siento que la libertad es lo que más apreciamos en esta vida. Todos, mi cielo, libertad y salud. ¿Y luego? Sí, libertad y salud. Y yo me acuerdo el día que me metió a ese lugar, cómo ella me vio. Me veía con odio. Y ella. ¿Pero por qué te metió ahí? Porque yo me había escapado de esta. O sea, yo me había escapado porque estaba muy estresada de todo. Y yo me fui de la casa. Ajá. Y por me eso. Con otra amiga. Por eso te encerraron. Por eso te encerraron 3 meses, porque te escapaste, qué raro. Sí, porque me escapé y también hacía deporte con su hija, pero nada me salía bien porque no podía concentrarme. O sea, iba mal en la escuela, tenía malas calificaciones, andaba me peleando por ahí, ¿y en las, la escuela. ¿Y las sustancias? No. ¿Cuándo hablamos de eso? ¿Mande? ¿Cuándo hablamos de tus sustancias y tus excesos? No, yo nunca hice sustancias. ¿No? ¿Qué hiciste? Nada. De drogas nunca. ¿Te asegura? Sí. ¿Sabes por qué te digo, hermana? Uh-huh.
Porque a mí me cuentan todo. Y cuando yo lo repito, es porque estoy segura que es verdad. Pero yo te estoy escuchando tu historia. Pero no has hablado de lo rebelde que fuiste. Sí. No has hablado... Rebelde. No, espérate. No has hablado del coraje que tú también le tenías a esas personas. No has hablado de todas las cosas malas que tú también hiciste. Porque te aventaste unas bien buenas, hermana. Pues... ¿Y qué sucede? Que quieren, ¿cómo te diré? Disculpar los errores que cometieron por cómo la vida les trató. ¿Ok? Eso es lo que me dijo mi papá. No, y eso te lo digo ahora yo, que no soy tu papá. Soy tu amigo. Escucha. Si tú te quejas por la mala vida que tuviste y te hiciste, según tú, una hija de la chingada, imagínate el monstruo que debería de ser yo. ¿Quién crees que debería estar más enojado con la vida? ¿Tú o yo? Porque los míos sí eran mis padres y no me aceptaban como era. Entonces, empecemos de ahí, mi hermana. Siguiente cosa. Donde uno esté, donde uno viva, tiene que seguir reglas. Y si uno no va a aceptar las reglas, es porque uno va a hacer su propia vida. Como en este caso yo lo hice a los 10 años. Y mira dónde estoy ahorita, hermanita de mi vida. Ahora. Sí. Yo, tú yo, sabes, yo tuve que no hacer he terminado, no he terminado, no he terminado. Tú, a la persona con la que estás ahorita, tú le has mentido mucho también. Mana, te has pues hecho... Pues no, nada fuerte, pero sí, pero, sí le he pero mentido Pero sí, güey, una puta mentira trae otra. Y otra trae otra. Y esa no grave termina haciéndose una bola de nieve en la cual después... Ya no saben ni cómo se hizo tan grande algo que era tan pequeño. ¿Recuerdas de lo que te hablo? Ay, sí, pero él no es un santo tampoco. Ok. Entonces, eso te da el derecho a ser como eres. Porque, amor, por un lado quieres que te entienda. Por un lado quieres que te entienda por lo que te pasó, pero ni tú misma puedes reconocer lo mal que has llevado tu vida, porque culpas a los otros que eres así por lo que te pasó. Eres así porque te gusta ser así. Entonces, esta historia mal contada y medio verdadera no va a funcionar conmigo, hermana. ¿Sabes qué es como deberíamos de platicar tú y yo? Aprendiendo a reconocer nuestros errores y de ellos mismos tratar de ser mejores personas y sacar una mejor versión. ¿Entiendes? Pero Jessy, es que toda mi familia siempre me dijo... ¡Que se vayan a la ver! ¡Que se vayan al inframundo! Tú vives tu vida, no la vida de tu familia. Eres única e irrepetible. ¿Me entiendes? No eres la primera ni la última que se divorcia de la familia porque no la soporta. Por razones o no razones. ¿Viste? ¿Cuándo me has oído hablar a mí de mis tías? ¿Cuándo me has oído hablar a mí de mis hermanos? Yo me divorcié. Y vivo mi vida y le pido a Dios que a mi familia y a mis hermanos les vaya muy bien. Pero en estos casos, como el sol, mientras más lejos, mejor. Eso se hace hasta con responsabilidad, hermana. Pero quejarnos de la familia y no soltarlas es como no avanzar. Sí, porque a veces sí siento que me estoy volviendo loca, me pongo así a hablar sola,
ay, y esta vieja que me hizo esto y el otro, y así me siento sola y me pongo a platicar conmigo misma y digo, qué Mana, desgraciada, ahorita que no ya estoy es, grande. créeme, no es malo hablar con uno mismo. ¿Sabes por qué, mi cielo? Porque el mejor o peor enemigo de uno es uno mismo. Y a nadie más le Sí. vas a doler que no seas tú misma. Imagínate en esto. Con la que hablas es con Jessica, pero realmente quien tiene a Jessica es Francisco, que soy yo también. Y fíjate cómo jugué yo a que somos dos hermanitos solos en esta vida y los dos nos cuidamos. ¿Qué esperas tú para encontrar a tu hermana interior? Aprender a hablar con ella, aprender a aconsejarte de ella y aprender por ella a ser mejor persona. Eso no es de Sí. locos, es autoterapia. ¿Viste? Porque a Sí. nadie más le vas a doler que a ti mismo, mi cielo. No tiene A la razón. gente le vale tres cuartos de verga tu dolor. Es más, celebran tu caída. Exactamente. Entonces, ¿para qué les das triunfo a gente nefasta? Bueno, fue la familia que me tocó, no la escogí yo. Eso se entiende, mami, pero sí te da la opción de alejarte y retirarte de ellos y empezar a hacer un entorno más chingón, más tranquilo, más en paz contigo misma. Pero aquí hay una cosa de lo que no hemos hablado. Según tú, le contaste, no sé si a este muchacho o a quién, el tema del abuso. Le conté un poco porque me da vergüenza decir todo. Y sabes una cosa, mami, no lo hagas. Porque ningún hombre entiende cuando una mujer es abusada como fuiste tú. No lo hagas. Va a ser tu peor arma. Va a ser tu peor enemigo esa confesión. ¿Sabes por qué? Porque la persona con la que estás tiene un cerebro del mismo tamaño del pene, hermano. Será bueno en algunas cosas, pero en otras es muy pendejo. Eso sí, tienes razón ahí. Mana, te estoy diciendo, como Sí. familia, me cuentan todo, mi hermanita linda, todo, todo. Hasta los intentos de infidelidad que has tenido con él. Todo, todo lo sé. Una vez. Mana, ¿entiendes? Todo lo sé. Pero ¿qué crees? En cierta manera juego como la mamá o la abuela que sé las cosas y con que tú me las escondas un poco, aparte trato de entender por qué lo haces, ¿me entiendes? Sí. Y trato de respetar esa parte. Pero hay una cosa, mi cielo, muy clara. Tú no puedes hacerlo sentir al culpable de las cosas que a ti te han pasado. Él no Eso tiene que sí. pagar los errores de otras personas. Sí, yo siento que eso también traigo adentro y a veces como que de repente, así como le digo, me pongo como loca a hablar conmigo misma y llega él a la casa y ando bien molesta, como si él me hubiera hecho Es todo lo que que, me hiciera mi mami, familia. tú tienes que enterrar el pasado para armar un presente y vivir un futuro. Ok, si no Sí. conocí a mi papá, si no conocí a mi mamá, güey, yo no llegué sola a este mundo, alguien me trajo, ¿estás de acuerdo? Y eso es lo Sí. más chingón, sobrevivir y sobresalir ante las pruebas que la vida nos da. Sí. Yo te garantizo que a ti Dios te escogió sin papá y sin mamá, para ver qué versión sacabas de ti. Siempre me pregunté eso, que por qué tan rara mi vida. ¿Viste? ¿Por qué? Pero esto que te acabo de decir, junto con otras cosas, fíjate cómo los comentarios en el TikTok, como en el Facebook, pues no que es bruja, entonces esta nomás aconseja, es psicóloga, seas pendejo. Ella no me ha dicho cosas que yo le he dicho. Lo que pasa que nos ves platicando tan hermanalmente como si realmente nos conociéramos. Por eso les digo, hay una diferencia entre seguidor y familia. Y mi familia entiende cómo yo hablo y les hablo. Ahora hay otra cosa contigo, mi reina.
No sé por qué te tengo que preguntar esto. La pérdida de un bebé. Tuve dos. ¿Quieres que hablemos de eso o lo dejamos así? No, podemos hablar de ello. Cuéntame. Yo trabajaba en un gimnasio, conocí a una persona, ese hombre que vino. Y hice una mala decisión. La primera noche me embaracé y yo tenía 19, no, ya tenía 20 años. Uh-huh. Y yo tenía miedo porque dije, o sea, mi familia, lo primero, mi familia, o sea, se va a dar cuenta de que, mira, nada más llegué aquí a Estados Unidos a embarazarme, a hacer nada de mí. Mira que, o sea, se nota que, o sea, que sí, que vale madre es ella. Y hablé con mi hermana y yo le dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo no quiero tener al bebé porque tengo miedo. No tengo dinero, vivo mal y le voy a dar una vida más horrible de la que yo tuve a este bebé y yo no quiero eso. Uh-huh. Pero a la vez digo, no, me va a castigar Dios. Un bebé es una bendición, pero no lo pude tener. Uh-huh. Y tuve la experiencia más horrible y aborté en casa. Y casi me muero. Sí. A ver, esto también... Pero si me espérame, hermana. Espérame, hermana. Uh-huh. ¿También esto lo saca un psicólogo? ¿También esto lo saca un terapeuta? ¿También esto te dice un terapista? No, hermanas, no opinen a lo pendejo y aprendan a escuchar. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo tengo que ustedes no tienen. Yo oigo el dolor de mi familia, como también oigo las mentiras. Ahora, me comí esta historia, pero la segunda estuvo más rara, hermana. ¿Cuál? ¿Se fueron dos bebés? Bueno, me embarazé otra segunda vez y me pasó prácticamente lo mismo, pero esta vez mi pareja, yo vivía con mi pareja anterior y mi pareja fue la que pagó y me dijo que si yo no abortaba, que él se iba a ir a la militar y que no sé qué cosa, que esto que el otro. ¡No, Epe! Espérame, mi amor. Espérame, que me llegó el correo, man. Es que yo estoy trabajando como tú. Okay. Thank you, babe. Ande, no. Oye, mamacita. Uh-huh. ¿Y qué te dijo tu pareja que hicieras? No, me dijo que abortara, que si no, que se iba a largar y que esto, que el otro. Y yo a la vez dije, no, este se larga y yo no tengo a dónde ir. Eso siempre ha sido mi preocupación. ¿A dónde voy a ir si no tengo pareja? ¿No? Claro. Y es lo más difícil de mi vida, de que mi sueño es tener mi propia casa. Y no lo he podido conseguir aún, pero voy a mi meta. Pero regresando a lo del aborto, su familia, su mamá de él, ellos eran muy unidos, súper unidos. Era una cosa de que peleábamos y se iba arriba con su mamá. Y yo los escuchaba de las escaleras. Ay, es que ella no cocina, ella no hace esto y el otro. Y luego empecé a cocinar y como que había más celos. Porque él hizo el comentario, va a cocinar mejor que mi mamá. Y su papá se lo dijo. Dijiste, ahí donde metiste problema fue cuando dijiste ese comentario porque tu mamá lo escuchó y no le gustó. Oye, y bueno, hermana. Se hizo un problema grande y aborté. Me acuerdo que estaba bien drogada, ahí fue diferente, me drogaron, no me acuerdo de nada. Uh-huh. Me llevó a una clínica, uh-huh. Y me acuerdo que me sentía horrible, o sea, era, no es horrible de salud, horrible de pensamiento. Sí, mami, la conciencia. Sí, claro, sí. Claro, o sea, segunda vez. Sí, ¿verdad? Según, o sea, una vez y dije yo, ¿qué estoy haciendo? Nada y más mira, estoy aquí. Espérame tantito a los comentarios de qué irresponsable. Que... Señoras, se ven más bonitas si se callan el hocico. Escuchen. Uno escuchando aprende cosas. Ahora, mira, la Lupita Saucedo, vieja caliente y muy irresponsable. Y tú, vieja metiche y hocicona, mal hablada. Porque si te pones a ver, de vieja no tiene nada.
Es una jovencita todavía de 25 años, mi cielo. Pero ¿qué puedo esperar de una mujer con otra mujer? ¿Qué puedo esperar? Si la misma mujer destroza a la otra, qué poca madre. Ahora, hermana. Cuando hablaste lo de tu casa, cuando hablaste del sueño que tienes de tener tu casa. Sí. Tu casa no la vas a tener con un hombre, mi cielo. No, lo sé. ¿Ok? Y hay algo que te tengo que decir. Y guardo mi dinero y todo. Sí, hay algo que te tengo que decir. Uh-huh. Tú con la persona que estás, no la quieres. Tú estás encariñada. Y te ves protegida por él. Pero amor, amor, lo que se llama amar, no, mi cielo. Tú tienes un compañero ahorita. Y tú misma, en un momento dijiste que tú sí tenías ganas de encontrar a alguien que te amara, te valorara y te quisiera por ti. Sí. Entonces, esta persona que está ahorita en tu vida es otro viajero en tu tren de vida. Te voy a explicar lo que es el tren de la vida. El tren es la vida que tú vas llevando. Y tú vas invitando a que suban a ese tren. Y cuando menos esperas, esas personas que abordaron el tren, cuando menos esperas, se bajaron. No supiste en qué momento se bajaron de ese tren en el cual tú llevas tu vida. ¿Me entiendes? Sí, yo entonces, me siento por la vida que nada más, que todo es un viaje para mí. Todo es, y estoy acostumbrada así. Yo no tengo miedo a dejarme con él o a dejarme con un hombre. Yo, de hecho, nunca he estado enamorada de así que diga yo, ay, me mato, como mi hermana, yo la veo que llora y sufre. Porque ama, porque ella ama. Tú sí. Solo te encariñas, mi cielo. Sí, pero porque no quiero, yo creo que el amor empieza, o dicen por ahí, tu primera ruptura es con tu padre, el que te rompe el corazón, y yo creo que mi papá, aunque no haya sido mi papá, él estuvo ahí, que no sea mi papá de sangre, él estuvo ahí de nacimiento, él era mi papá, claro. Pues, hasta este día. Total. Pero, la manera en que me trató, cuando se juntó con su esposa y tuvo su otra hija, como él mami, decía, ojalá. Esa era su manera de educar, esa era su manera de criar. No podemos juzgarlo por eso. ¿Me entiendes? Porque entonces ahora te vamos a juzgar a ti por tus acciones. Tratemos de entender por qué lo hacía. Como yo entendí, ¿por qué perdiste tus dos bebés? ¿Me entiendes? El ser humano necesita aprender a entender el por qué pasan las cosas. Sí. ¿Comprendes? Entonces, tú lo juzgas a él, pero no quieres ser juzgada por tus acciones, pero juzga las acciones de él, a las cuales tú culpas que lo que te pasa es por lo de él, cuando realmente lo que te pasa es por ti. Entonces, yo te voy a decir esto, mi hermana. Dentro de toda esta capirotada de sentimientos que traes, yo estoy escuchando una mujer de un corazón bello y noble. Sí. Que tiene muchas ganas, demasiadas ganas de ser feliz. Y la mejor manera, en este tiempo como estamos, de ser feliz, es con Dios nuestro Señor de la mano. Y tú hasta con Él tienes un issue. Pues tengo problemas, sí, con Dios, porque a veces desde muy chamaca yo decía, ¿por qué Dios no me ayuda, no? Y ahí viene el Dios no existe y probablemente el demonio que no sé qué, y así. O sea, luego me voy de regreso y cosas así, pero soy un poco creyente de Dios, porque yo me acuerdo que tenía yo 17 años, que fue cuando me fui de la casa de mis tíos, la que me encerró en la cárcel.
Ella era amiga de la persona que es jefa de la cárcel, entonces por eso así me metieron así de fácil, sin haber hecho cometido nada. Pero yo me acuerdo que yo recé Mana, te una llevó a cosa. la cárcel tu irresponsabilidad y tu inmadurez, tu Pero mala no es justo, pero decisión. yo no Mami, cometí no se trata de ninguna. justicia o injusticia. Se trata de que en ese momento eso te tocó y lo tienes que superar. ¿Por qué? Porque mira lo que me vas a contar ahora. De ahí, en ese momento que estuviste ahí, aprendiste algo. Nada Las más cosas que aprendí que llegan. estaba sola. ¡Claro! Estás sola porque no dejas que Dios entre a tu vida. Te dieron 3 meses, hermana, para que pensaras en qué realmente tú querías de tu vida, para que te conciliaras con tus demonios, con tus miedos, con tus corajes y con tus tonterías. Y lo único que hiciste fue acrecentar un odio. Sí, lo odié, los odié porque dije yo, ¿por qué me hacen esto? A ver, y yo le dije a mi Ahora te tío voy hace a poco de... preguntar yo a ti, como hija de Dios, ¿qué le hicieron a Jesús de Nazaret? A ti con poquito polvo, te dio tos. Mira la putiza que le dieron a él. Mira cómo le escupieron en la cara. Mira cómo lo lastimaron, hasta reventarle la espalda y las piernas a latigazos. Eso no duele. Eso no te enseña que esta puta vida no nada más es amor y dulzura. Eso no te enseña a que el mismo Jesús en la cruz le dijo a su Padre, al Ser Supremo, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas? Y le dijo, hice todo lo que me dijiste. Cada cosa se cumplió. ¿Dónde estás? Así como en su momento lo hiciste tú. Pero él, en vez de enojarse, de tirar diablos y hacer alianzas con demonios internos, dijo unas palabras maravillosas que no hemos aprendido a replicar. Hágase, Señor, tu voluntad, no la mía. Y desde ese momento, Jesús le dice a su Padre, en tus manos encomiendo mi alma y mi espíritu. ¿Te acuerdas de esas palabras? Eso fue lo que te faltó a ti, mi hermanita. Porque Dios estaba ahí, estaba viendo todo. Él no estaba ciego. Mira cómo la vida nos va enseñando el propósito que tenemos aquí. Porque nadie nace a lo pendejo, hermana. Y mira qué ironía que una bruja te esté hablando del amor de Dios. Mira, ¿y con qué certeza de palabras? Bueno, a mi manera de barrio, porque ya ves que estoy bien pendeja. Entonces, hermanita, te faltó humildad, te faltó confiar en Dios nuestro Señor. Eso fue lo que te faltó, mi cielo. Y a falta de eso, tienes ahora un alma vacía, un alma hueca, un alma lastimada, un alma llena de rencor, un alma con muchas dudas y con tantos miedos y demonios adentro que es un pleito diario, hermanita. Yo no sé cómo puedes vivir así. Pero eso la gente no lo vio en ti, porque la gente está viendo tus errores y tus desaciertos. Pero no ha visto por lo que has pasado. Y es entendible. Otra vez, recuerda esto que te dije, mi cielo.
Solo a Dios le importa tu dolor. A los demás no, mi cielo. A los demás no. Por eso Dios te mandó sin padre y sin madre. Porque si recuerdas, María y José fueron padres prestados porque el Hijo era Jesús y el Padre era el Ser Supremo. ¿Te acuerdas de eso? ¿No lo habías notado, no, mi vidita linda? ¿No te Nunca acuerdas? Nunca lo puse así. ¡Ah, claro! Porque estás muy alejada de la espiritualidad y de las energías. Acuérdate cómo, por obra del Espíritu Santo, Dios engendró a María sin tocarla, mi vida. Y usó ese vientre para que naciera su hijo. Y no siendo hijo de María, procreado por el amor, lo cuidó hasta el último exhalo que dio en la cruz. Y a María le dolía cada latigazo, cada calumnia, cada escupitazo en la cara. Y si recuerdas, en toda esa travesía, muy raro, viste a José. Siempre era María sola con su otro hijo. ¿Por qué? Porque Dios te enseña que la mujer sin el hombre también puede caminar con sus hijos por la vida ante lo más duro que le esté pasando. Esa parte, mi hermana, la tienes totalmente perdida y necesitas recuperarla, mi cielo. Porque fíjate lo que tú no viste y yo vi. Fíjate cómo Dios, y lo dicen, porque lo dicen bien claro, Dios quiere a todos sus hijos por igual. ¡A todos! Pero unos somos más cobardes, otros somos más pendejos, y otros somos, pues así, para la chingada. Sí. Entonces, yo creo que después de esta plática, tú tienes que conciliarte con Dios y con tu yo interno. En la mañana lo dije, lo vuelvo a repetir. El día 2 de noviembre se abrieron estas energías, estos portales, donde uno puede limpiar su alma. Y la manera de limpiar el alma, de cambiar este entorno energético que ahora nos están dando, es alejarnos de la gente churpia, de la gente mala, de la gente que habla mal de nosotros, de la gente que nos quiere ver fracasar. ¿Me entiendes? Porque si tú recuerdas, Jesús no era de amigos. Jesús caminaba por el mundo solo. Entonces, pero siempre tenía presente a su padre. Nunca lo viste entrar a un templo a rezar. Siempre en el monte, en el campo, en el desierto. Hay que aprender desde el inicio de la vida cómo debe de ser nuestra vida. Y esta metamorfosis que debes de ser, donde te debes de cambiar. No sé, hermana, no sigas siendo oruga y ya conviértete en la mariposa que Dios quiere que sea, porque estarte arrastrando tanto como gusano no te deja nada, y que seas una larva en este jardín del Edén está cabrón. Sí. Pero tienes que hacer esas dos, conectar con tu yo interno de la mano de Dios, y vas a aprender tantas cosas, te vas a sentir tan ligera, te vas a sentir tan libre, que de lo último que te vas a acordar es quién es o quién no es tu familia. Wow. ¿Qué pasó? Gracias. No, mami. Estoy asombrada. Te dejé pendeja, ¿verdad? Pero, por eso somos familia. Pienso yo, o sea,
Yo sé un poco de tu historia también y solo me asombra de la manera que hablas, ¿no? De lo bonito que manejas las cosas, pues mejor que mi papá. Sí te lo Mami, pongo. es que yo quiero mucho a Dios. Y Dios me responde de la misma manera. ¿Me entiendes? Sí. Dios cada día me enseña que está conmigo, cada mañana, cada tarde, cada noche. Por eso les digo, quien me cuida, ni duerme ni descansa, hermanas. Siempre está al pendiente de mí. Pero Él también quiere que yo haga mi parte. Y yo la hago. Entonces, dejemos los rencores y aprendamos a perdonarnos a nosotros. Porque lo mismo lo dice, perdonad nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Fíjate que, güey, ¿qué es esto? ¿Una iglesia? ¿Un templo? ¿Ves cómo todo con el amor de Dios es posible? Acuérdate, quien ama a Dios nunca está solo. Nunca está desfavorecido de él. Te quiero mucho, hermanita, y ya es tiempo de que Muchas seas gracias. feliz, pero haz esta catarsis, haz este cambio, porque va a ser muy provechoso para ti, para tu entorno y para las personas que quieres. Porque tú no puedes dar felicidad si no estás feliz, mi cielo. Sí. Que estés bien, mi alma. Gracias, Jessy. Tú Hasta luego. también. Por eso, hermanas, cuando ella habló de la decisión que tuvo con sus hijos, a ustedes se les olvidó otro pasaje. Que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Si bien es cierto que la Biblia dice que uno no debe de creer en falsos profetas y en charlatanes, también hay que entender que Dios usa a sus hijos para llevar mensajes, para llevar palabra que hace falta, quizás de una manera muy diferente a como estás acostumbrado a escucharla. No te confundas, yo no soy ningún sacerdote, ni soy ningún pastor, simplemente soy un hijo de Dios. Que la religión que yo conozco es el Vía Crucis de Jesús de Nazaret. Porque si mal no recuerdas, me negaron la entrada a una iglesia, me corrieron a gritos. Y por obras que Dios te da, vi la primera vez la pasión de Cristo en una televisión chiquita, blanco y negro. Era una televisión radio que se miraba para la chingada, pero se alcanzaba a ver. Y cuando vi la pasión de Jesús, me enamoré. Me enamoré de Dios. Aprendí, entendí y traté de ser lo mejor que podía ser. Si esto no te gusta, es lo que hay, hermano. Pudiera haber sido peor. Pero aunque a mí se me negó la entrada a la casa de Dios y me corrieron, siempre dejé que Dios viviera en mi corazón, porque ahí fue donde aprendí que Dios estaba en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Y empecé a aprender muchas cosas de niño, que ahora los jóvenes, lo primero que les hace falta es Dios en su corazón. Por eso ves tanta matazón, por eso ves tantos atentados. Porque la gente está muy alejada de Dios. Y ahora que les hablaba de este portal, de estas cosas energéticas que se abren, aprovéchenlas. Cuando empiecen a ver que las noticias, cámbienle. No se envenenen con cosas que no necesitan en su corazón. Si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Si puedes colaborar con alguien, colabora, pero cállate el hocico
y no mañana se lo eches en cara. Haz el bien sin mirar a quién. Y que la derecha no sepa lo que hace la izquierda. Así de claro. Entonces, aprendamos a ser más espirituales, a conectarnos con ese yo interno que necesitamos. Enseñen a sus hijos a rezar, a hincarse a la orilla de la cama. Si ya con los grandes no puedes, hermana, todavía los chiquitos los puedes enderezar. Y que recen esa oración de ángel de la guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Y quite esas putas estampas, todas esas pendejadas en el cuarto de los superhéroes. Y ponles como superhéroe al ángel de la guarda, que es el que cuida a los niños. Pero no, a los niños los cuida Batman, los cuida Superman, las tortugas. Es en serio, güey. The Marvels. ¿Ven cómo hemos perdido esa conexión espiritual? Hasta tú misma. ¿Cuánto hace que no rezas un Padre Nuestro? Pero bueno, las cosas son así. Porque tú quieres. Porque uno puede hacer la diferencia. Uno puede ser diferente. Sí, cierto. La vida te da opciones. Pero la opción a decir sí quiero o no quiero. Uno decide si quiere ser un hijo de puta. Uno decide si no lo quiere ser. Y no importando cuáles sean los golpes que la vida te haya dado. Porque si te pones a ver, todos tenemos motivos y razones para decir cosas. Todos. Pero no entendemos por qué pasa. Imagínate, hermanita, ahora que viene el Día de Acción de Gracias, con todo este desmadre que hay, con tanta pendejada, uno pone un granito para que otros tengan una cena decente de Acción de Gracias, porque la mejor manera de dar gracias es compartiendo. La gente ya no comparte, la gente solo piensa en sí mismo. La gente nomás piensa en uno. Y si te lleva un taco o te lleva una ayuda, lleva un teléfono y te graba. ¿Nadie entendió lo que pasó en Acapulco? ¿Nadie notó tanta cosa que pasaba en ese puerto? Donde siempre se ha hablado del pecado, donde siempre se ha hablado de la lujuria, de los excesos. Nadie. Y mira cómo Dios llega y le da una sacudida al mundo. Por un lado con una guerra y a otros con algo natural. Y los deja como si fuera llegado un misil, casi destrozados. Pero nadie vio eso. Pero entre las cosas que hizo Dios con Acapulco, también te está enseñando a que te empatices con tus hermanos, a que ayudes a hermanos en desgracia. Sí, es cierto, está cabrón lo que está pasando allá en Medio Oriente. Y ahí vamos los mexicanos y los latinos a apoyar y se nos olvida nuestra propia gente. Eso era lo que Dios te quería poner. Ver qué tan ser humano eres con los propios. Pero a veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Dice Laura Vázquez, y de mirar que hablemos supuestos cristianos que criticamos al prójimo y no ayudamos, y tú eres todo lo contrario. ¡Wow! Es que todos podemos hacer tantas cosas. El detalle es que lo quieramos hacer. Nada más. Miren, hermanas, cuando nosotros partamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a llevar la satisfacción de nacer, crecer, los que pudieron reproducirse y morir. Porque esa es la vida.
No sé cómo la vivan ustedes o qué estén esperando de esta vida. Pero nadie tiene por marca el sufrir. Todos venimos a este mundo a ser felices. El problema es que hasta para ser feliz tienes que trabajar. Y ese es el problema de la gente. No quieren trabajar ni en ellos mismos. Aprendamos a ser amigos. Amigos entre nosotros, familia. Aquí es donde les compruebo. Para mí no son seguidores, hermanitas. Son mis hermanas. Son mis hermanos. Son mis hermanas. Son la familia que hemos hecho a través de estos años. Una familia muy disfuncional, donde hay de todo, pero al final de cuentas, familia.